Regresamos. Se me apagan cuando se llena un pedazo de la memoria card, se me apaga, se me quita, pero yo lo regreso. Así que vénganse. Vaya, miren, abrir la cortina que me entre claridad. Porque oscuro no me gusta tampoco mucho la oscuridad. Así que, amigas y amigos, tengo que ir a regar las plantas de afuera también. Las que tengo adentro de aquí. Mira. Pero más tarde lo voy a hacer. Ahorita voy a hacer mi desayuno porque ya me va a dar hambre. Este día no iré donde mi mamá. Estaremos en casa, relajándonos. Ni relajándome, porque tengo que hacer una buena limpieza. Yo me relajo hasta en la noche. Ya cuando todo ha terminado de hacer, amigas. Es que así es, vea. Cuando uno termina de arreglar todo su casa, ya uno se puede relajar. Mientras no, no. Ay, sí, amigas. Así que pues ayer pasé, como les digo, yo siempre paso un bonito día con mi mamá. Lindo día. Uno con su familia nunca lo pasa aburrido. Nunca. Nunca lo pasamos aburrido. ¿Va? Así que voy a limpiar lo que es la cocina de atrás. La voy a mover para adentro, la voy a desconectar. Uy, voy a hacer un montón de cosas, amigas. Un solo desorden van a ver ustedes que yo voy a hacer. Porque yo le voy a dar vuelta a toda esa cocina. Ya. Le voy a dar vuelta a la cocina. Miren, vamos a limpiar aquí, ¿ves? Arreglar allí, ¿eh? Arreglar todo eso y ya voy a sacar todo eso. Aquí yo ya lavé trastos, miren, no hay trastos, pero lo voy a arreglar, esos y estos, y aquí también. Y anoche pasé aquí mi planta porque miren, se me está muriendo. Miren en las hojas, miren, pobrecita mi planta. No hay dónde ponerla, no, miren, ahí está mi frijolito, ve. Ya lo voy a refreír. Y miren mi planta esta. A ver si se va a curar. No hay qué hacer, amigas. Por eso que le digo que yo para las plantas no soy buena. Mira, de la construcción, gritando. Está moliendo cemento. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es quitar las plantas de aquí porque esto me va a estorbar para cocinar. Come on, plantita, te voy a mover. Vamos a mover la hermosa. No van a ver qué es lo que estoy haciendo yo. Ahí lo voy a poner. Estoy moviendo mi planta. Poniéndola allá. Poniéndola acá. Ay, no, Dios mío, quiere ganas la vida.
Tengo que mover muchas cosas. Cambiar. Es que como está, saben que aquí mi cocina es chiquita, no es grande. Me cuesta organizarlo. Vénganse. Me cuesta organizarlo, amigas. Me cuesta mucho organizar todo lo que yo quiero. Voy a arreglar lo que es los trastos. Voy a poner ahí o prender la luz. Anoche me puse a lavar los trastos, pero como aquí cada rato sale trastos, amigas, le sale trasteo a uno cada rato. Con estas cucharas son las que les sirvo comida a los gatos. Por eso las tengo aquí donde tengo los cuchillos. Ya está separado de mis cucharas estas. No, yo no le doy con esta. Uy, no, bacala. Y saben que no me tienen que usar mis cucharitas. De los gatos tengo un montón, ¿no? Hacer botazón de cosas. Miren esto, me lo compré, miren. Esto me lo compro porque aquí, miren qué bonito, es un perolito, ¿eh? Lo compro porque aquí saco lo que es la cebolla quemada, el ajo, ahí lo saco. Por eso es que me lo compré, para tenerlo a la mano en la cocina, para no estar usando mis trastos, mis cubitas, Ay, amiga, disculpen la bulla, pero así se vive en esta casa, con bulla.
lo voy a botar, amigas. Mal. No comen nada, miren. Uy, me da cólera estar botándoles comida porque ahí después andan hambre y no se comen lo que dejan. Ay, Dios, esto es más piqui que yo. Esto sí no se come lo que dejan. Media lambida y ya están llenos, van a creer. No, hombre, piensan que uno es millonario aquí. Nada. Uno no, si no trabaja no sobrevive. Va. Sí, así que está. Aquí estoy arreglando mi cocina. Limpiando. Pero voy a comer primero. Eso es lo que quiero, comer primero. No quiero. Tengo que comer primero porque si no me va a doler la cabeza. Pero quiero arreglar esta basura, sacarla. Ay, sí, pues me fastidia tener eso así. Me fastidia tener sucio acá. Esto acá. Este lado. Este ya lo voy a botar. Este es mi coso de limón. Vénganse. Lo voy a parar acá. Porque voy a... Ya van a apagar. Pero ya voy a regresar. Ya les voy a poner el otro batería. Esta la puedo poner para el cubo. Esto lo ocupo, no lo boto. Esto sí lo voy a sacar. Estos son cartones. Ahora lo voy a poner a este lado para que me vean cuando brinca de allá afuera. No se muevan, ya regreso. No se me vayan a caer, amigos. A caer ahí. Ya regreso. No se muevan.
Vaya, ya vine. Debe poner mi suéter acá. Vaya bien, ya estoy ya. Ya saqué la basura. Ahora voy a ponerle bolsa al cumbo. Al cumbo pequeño. Esta la dejo acá. Porque ahí echamos las cosas. Cosas de... De... Los cartones. Cartones de huevo, platos de cartón. Eso es lo que yo hago. Ya estuvo. Y después voy a lavar este otro poquito, me voy a lavar las manos. Porque... Ay, sí. Aquí cuesta que nos caiga agua caliente. Este chunche está fregado. Venga, ahora voy a hacer calentar lo que es mis frijoles. Esto lo voy a lavar. Tosté mis tortillas ayer, miren. Ay, Dios mío, disculpen que esta cosa, la pita se mueve. Voy a poner a calentar los frijolitos. Le voy a echar un poquito de aceite, no mucho, nomás para que medio frío, tan durito. Y voy a hacer mi café. Voy a ir a comprar al superstore. Al súper era comprar lo que es mi... Tengo que comprarme... ¿cómo se llama? Queso, van a creer que ya me acabó mi quesito. Así que lo voy a comprar. Voy a ir al súper. Más tarde, aquí pongo bolsas porque yo las ocupo, pero ya las voy a guardar esta bolsa. Y aquí pongo este para así cuando yo necesito sacar algo yo lo saco, lo boto. ¿Va? Así que voy a vénganse, voy a ir a traer la taza de mi esposo para el café. Vamos, venga, acompáñenme. De cosas, pero un montón. Ay, le voy a apagar el vaso, la taza. Ay, si se apaga. Ahí regresamos otra vez. Thank you.
Los tratos lo retrasan a uno, amiga. Lo retrasan para todo. Cuando usted quiere hacer algo, hay trato. Y eso lo retrasa, pero retefeo a uno. Retefeo lo retrasa. Por estar, no hace las cosas por lavar trastos, porque si usted deja los trastos, ay Dios, ahí se le hace el montón y ya no puede hacer lo que tiene planeado. Mam, yo por eso en la noche a veces lavo, pero se me hacen trastos de los gatos, no es trastos de nosotros mismos, sino que es los gatos. Ellos son los que ensucian un montón de trastos. Pero así es la vida. Así uno quiere animalitos, pues uno tiene que atender a los animalitos. Wow. No ser grosero con ellos. Ellos no tienen la culpa que uno los adopte. Parece yo soy bien cariñosa como a menos. Mailu Kiruki. Ma push push. Que vean cómo me buscan cuando quieren caricia. Es que ellos saben de que solo yo les hago el paro. No, todos los cariciamos. Lo que pasa es que son bien mamones. No me gusta pelear con los animales. Yo peleo con ellos. Con Maitukiru. Ya se nos veía en el winter. Ya casi, amiga, ya casi.